Esta asombrosa reacción de supervivencia da a Christine unos preciosos minutos de vida. Pero ni siquiera esto es suficiente. Christine necesita ayuda, de modo que se le ha puesto una mascarilla que suministra aire rico en oxígeno a sus pulmones. Está grisácea, pálida, sudorosa y no está del todo consciente, o sea que tiene un nivel muy alto de dióxido de carbono. El cerebro de Christine está intoxicado por el dióxido de carbono. Normalmente los pulmones eliminan este gas residual del organismo, pero esos pulmones han sufrido abusos durante demasiado tiempo y ya se han rendido. Si el nivel de dióxido de carbono continúa incrementándose, entrará en coma y podría morir. Le recogen al corredor Nairo Quintana, que tiene que sentarse, está desfallecido. El corredor colombiano deja la bicicleta que recogen los auxiliares del equipo Movistar. Está respirando como puede Nairo Quintana, con la cabeza sobre los hombros intentan taparla ahora. Vamos a dejarle... ¡Súper necio, pues de carrera! ¡Y pues chocas más! ...las imágenes de televisión. Se está fundido Nairo Quintana, ¿eh? Está fundido, respirando, ha hecho un etapón. Tiene la moto de agua. Para coser ahí con mi arma. Ahora por un trayecto. ¡Verga! Hasta los pitos bien fuera nomás. Así nomás quedó. Le pusieron brillosito. Ya le estaba pidiendo el billete 20 para tener que llevar uno de 100. Una vuelta, una vuelta. Pero lo perdió, ¿eh? Lo perdió, señor. Primero mi tarde. Venga, está bueno. Así que si tienes una mitad, mete para allá. No. Acuéstalo, güey, acuéstalo mejor, acuéstalo bien. Siéntalo.